Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer una review de la Cort AD810. Bueno, hace poquito compré esta guitarra usada y la verdad que tengo cosas muy buenas para decir al respecto de ella. El cuerpo y el mástil son todos de caoba y el mango es de palo de rosa y la escala es 25,3 pulgadas. Así que se siente súper bien a la hora de tocar. Toda la se siente muy sólida, la madera muy refinada y el diapasón, al ser palo de rosa, bueno, a mí me gusta mucho. Y se siente muy lindo a la hora de tocar. Así que, bueno, nada, una muy linda guitarra que siempre me pasó lo mismo con Cort, siempre por el precio. Son guitarras muy buenas, muy buenas. Nada, estoy muy contento y realmente la recomiendo. Vamos a escuchar un poquito cómo suena. Tengo configurado acá, tengo un quilombo de cables porque tengo configurado para grabar el audio de aire con este micrófono y el audio que sale del EQ. Así que lo que vamos a escuchar ahora es, el EQ lo tengo todo en la mitad ahora. Vamos a escuchar cómo suena un poquito. Le voy a subir los agudos un poquito, en realidad se lo voy a poner al mango para que escuchen la diferencia que hace al grabar. Vamos a subirle los bajos. Los bajos suenan muy, muy boomy, como se dice. Pero bueno, a veces queremos por ahí lograr ese sonido. Los medios, vamos a bajarle los agudos y los graves. Y con todo al palo. Bueno, espero que realmente se pueda apreciar el sonido que tiene esta guitarra acústicamente, ¿no? O sea, desconectada. La verdad que suena muy dulce, muy completo el sonido. Está muy, muy, muy bueno. Thank you.
muchas gracias por ver el video. Si les gustó, compártanlo y suscríbanse al canal, denle like y comenten lo que quieren ver la próxima. Muchas gracias y sigan tocando.